¿Qué tal, mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena, dos temas bastante importantes para poner sobre la mesa. En primer lugar, tenemos que hablar del caso de Nairo Quintana, pues el equipo francés Arkéa Samsung, actual equipo del corredor colombiano, ha enviado el último comunicado al respecto de lo que va a suceder con Nairo Quintana. Un comunicado que fue tan corto que al parecer ni siquiera es un comunicado, se podría tomar como un mensaje, y pues prácticamente no le han dado ni las gracias de lo que hizo Nairo Quintana desde el 2020 que se encuentra en el equipo francés. Obviamente las críticas no se hicieron esperar. Inmediatamente la gente que sabe de este deporte le ha llovido muy duro las críticas a la Arkéa Samsung por no respetar todo lo que hizo Nairo Quintana por ellos y abandonarlo justamente en el momento más importante para Nairo Quintana, cuando más necesitaba un respaldo, simplemente lo dejaron a un lado. Y por otro lado, tenemos que tocar un tema bastante importante, y es que tenemos que hablar exactamente de Enric Mas, el corredor español que hoy se hizo con la victoria en el Giro de Emilia y que prácticamente fue noticia porque pudo romper por completo a Tadej Pogačar. Pues traemos las declaraciones concretas de lo que ha dicho el español y cómo él supo derrotar a Tadej Pogačar, y también los objetivos que quedan en este final de temporada. Así que, mis amigos, antes de ir con el video, como siempre, recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis. Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, y vámonos ahora sí directamente con el primer tema. Como les venía diciendo, Nairo Quintana al parecer no está teniendo un buen cierre de temporada con el Arkéa Samsung. Por un lado, el equipo francés ha decidido no enviarlo a ninguna competencia en este final de temporada, lo está dejando por fuera de todos los objetivos importantes después de lo que sucedió con el tramador en el Tour de Francia, y ahora prácticamente le está dando la espalda al corredor colombiano después de todo lo que ha hecho Nairo Quintana para ellos. Pues recordemos que gracias a Nairo Quintana es que el mismo Arkéa Samsung ha podido conseguir los puntos UCI para la otra temporada poder saltar al World Tour. Recordemos que este es un equipo pro continental que estaba demasiado lejos de poder pasar de categoría, y por esas mismas razones tuvieron que contratar a un corredor como Nairo Quintana para poder conseguir esos puntos tan importantes. Nairo Quintana venía haciendo un proceso bastante interesante de alrededor de 2 años después de contratado en el 2020, y pues dando su experiencia, mostrando sus piernas, mostrando su nivel y, lo más importante, ganando carreras para poder sumar puntos, por fin este año habían conseguido ascender de categoría, o por lo menos están bastante cerca de hacerlo. Ya Nairo Quintana había dado en un comunicado que no iba a continuar con el Arkéa Samsung, simplemente esperábamos la respuesta que iba a dar el equipo francés. Y esto fue lo que sorprendió a todos, pues al parecer el equipo francés está demasiado frío con el corredor colombiano, al parecer no están terminando con buenos términos el contrato, y simplemente el Arkéa Samsung le está dando la espalda al corredor colombiano para este final de temporada. Y es que exactamente este fue el contrato que han subido allí, y pues lo ha hecho el manager general del equipo, Emmanuel Huber. Prácticamente te podría decir que no es ni siquiera un comunicado, simplemente es un mensaje corto que han dado, y es el siguiente: Nairo Quintana ha anunciado el fin de la colaboración entre él y el equipo Arkéa Samsung iniciada en 2020. La formación Arkéa Samsung confirma la no renovación del contrato de Nairo Quintana, que iba a hacerse efectivo desde 2023. La formación Arkéa Samsung no hará más comentarios al respecto. Este enlace o este comunicado fue el que llamó la atención, pues es un comunicado bastante corto para un corredor que ha dado mucho por el equipo y que prácticamente ha conseguido que avancen de categoría. Al parecer el Arkéa Samsung no es un equipo agradecido, y pues prácticamente cuando el Arkéa se encontraba muy hundido en el 2020, el hombre que vino al rescate fue el corredor colombiano, que prácticamente le dio el salto de categoría y se pudieron volver un equipo demasiado competitivo. Al parecer esto se le olvidó demasiado rápido al equipo francés, y ahora simplemente le dan el espaldarazo. Y cuando Nairo Quintana necesita más respaldo, y lo más importante, que lo respalde un equipo como el Arkéa, pues ahora ellos deciden hundirlo aún más y simplemente no renovar contrato, no seguir con el Arkéa, no quieren seguir con Nairo Quintana y le dan el espaldarazo. Y ahora en final de temporada, cuando Nairo Quintana podía ir a competencias, podía ir a demostrar el tipo de corredor que es, podía hacer cosas grandes en este final de temporada, porque recordemos que las piernas de Nairo Quintana habían estado muy bien en el Tour de Francia, y lo más seguro es que se hicieran unas muy buenas clásicas italianas, pues el Arkéa ha decidido no incluirlo en ninguna nómina para que no debute en ninguna carrera de estas, como son las clásicas en Italia, como la que vivimos hoy en el Giro de Emilia, como las que vienen en Lombardía, y han decidido dejarlo por fuera de todas estas carreras. Así que esto fue un golpe bastante duro que está haciendo el Arkéa hacia Nairo Quintana, muy criticable, pues recordemos que no son solo los colombianos los que están criticando este movimiento que está haciendo el Arkéa, sino son varias personas interesadas en el deporte internacional y han venido criticando fuertemente
Pues este gesto que ha hecho la arquera con Nairo Quintana después de que el corredor colombiano había dado tanto por ellos. Ahora Nairo Quintana pues está a la espera de saber qué va a hacer para el 2023, está a la espera de conseguir un buen equipo. Ojalá pueda conseguir un equipo World Tour para que pueda ir a todas las grandes carreras y vuelva a demostrar el tipo de corredor que es. Obviamente aquí en el canal de Sin Cadena, y me imagino yo que en gran parte de Latinoamérica, aún confiamos a ciegas el valor que tiene Nairo Quintana como corredor, como persona y la honestidad que ha manejado siempre. Así que allí les dejo la primera noticia y ahora sí, pasando a un segundo tema bastante importante, hoy vivimos el Giro de Emilia donde tuvo victoria Enric Mas, un corredor español que al parecer ha venido demostrando cosas buenas después de la Vuelta a España donde fue segundo detrás de Remco Evenepoel, y el día de hoy la gran noticia fue que pudo romper por completo a Tadej Pogačar, pero no voy a ser yo quien les cuente esto, sino va a ser el mismo Enric Mas, que allí se los voy a estar poniendo directamente en pantalla para que escuchemos las palabras del corredor español. Bueno, sabíamos que llevábamos bien y bueno, el otro día pasé. Me interrumpen un poco allá, Enric Mas. Pasé muchísimo frío y no pude, bueno, dar mi mejor de mí, pero bueno, Alejandro estaba ahí y yo me mataría yo. Difficile vincere ma non hai dovuto staccando come ti sei trovato in fuga con lui, no? Sì, tutto il mondo sa chi è Tadej Pogačar, e per me è una gran soddisfazione aver ganato una carriera. Che tipo di stagione è stata per te quest'anno? Difficile, perché in tutti gli anni ho tenuto una quanta caduta. La desconfianza me venía encima, pero bueno, suerte después del Tour hemos hecho un reset bueno y en la vuelta y ahora aquí pues estamos bastante bien y con mucha confianza. ¿El objetivo de eso es la partida, lo fácil? Sí, el objetivo es... ¿Cómo está la culpa con Alex? Objetivo número uno, Lombardía, que prácticamente es el monumento de final de temporada y donde están apuntando todos los grandes líderes. Al parecer Enric Mas le apunta también a esa carrera, igual que Alejandro Valverde. Vamos a ver qué dice el corredor español al respecto de ese gran objetivo que tienen allí para disputar. Bueno, veremos, son 60 kilómetros más en Lombardía y sabemos que Alejandro ese tipo de clásicas pues le viene muy muy bien. Pero bueno, veremos, ya te digo, hoy era hoy, hemos podido conseguir la victoria, hay otras carreras esta semana, ojalá podamos conseguir más victorias y después ya viene Lombardía, que es el objetivo último de año. ¿Cuesta victoria en la tu carrera, qué punto es? No, bueno, la meto en el 2022, que ha sido un año difícil para mí y bueno, siempre te agradecer pues estas carreras tan bonitas aquí en Italia que disfrutamos después de la vuelta, las últimas del año y siempre pues es súper bonito. Gracias. Ahí tienen las declaraciones de Enric Mas, el hombre noticia del día de hoy al canal El Giro de Emilia. Y pues como siempre les he dicho, no es qué carreras se ganan, sino a quién se le ganan. Y el día de hoy le ha ganado a uno de los mejores corredores que tenemos en el momento, como está Tadej Pogačar. Y pues se apunta como un gran favorito a poder ir a disputar el Giro de Lombardía, último monumento del año. Como él lo dice, quedan alguna que otra carrera en esta semana, pero lo más importante es apuntar a Lombardía el sábado, que va a ser el tema número uno a tratar. Y obviamente traeremos el resumen aquí al canal. Así que mis amigos, allí les dejo esas dos noticias del día. Déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto de lo que ha dicho Nairo Quintana y lo que le ha hecho el comunicado de Arkea Samsic, un comunicado que prácticamente no le agradece nada al corredor colombiano. ¿Y qué piensan de la victoria del día de hoy de Enric Mas? Una victoria contundente hacia Tadej Pogačar. ¿Y en qué puesto lo ven en Lombardía? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.